Hoy me siento muy feliz de tener aquí en la Casa de Aprende y Venda una mujer de más de 80 años que nos da un ejemplo de emprendimiento y de arte. Le damos la bienvenida hoy a Miriam Francisca, como yo le digo, mi tía Miriam. Tía Miriam, bienvenida, ¿cómo estás? Oiga, el honor de venir aquí a acompañarme hoy. Gracias, Yasmincita. Muchas gracias por la invitación. Oiga, tía, ¿cómo así que usted tiene todos esos años y todos esos años haciendo manualidades? Todos los años. Esa es mi vida. A mí me gusta porque les voy a contar, cuando la tía Miriam dice que esa es mi vida, les cuento que sí. La tía Miriam trabaja muchísimo reciclaje, hace unas cosas divinas con latas y hoy nos va a compartir qué vamos a hacer. Me decían que la Virgen de Fátima, ¿cuál Virgen vamos a hacer hoy? No, no necesariamente la Virgen, cualquier Virgen. Hoy trajimos la Virgen Rosa Mística. Okay. Puede ser la Virgen del Carmen, puede ser un Sagrado Corazón, un ángel, el Niño Dios, lo que nosotros queramos, pero la idea es hacerle la gruta, la casita. Y hacerla en reciclaje, así que vamos a estar atentos para que ustedes puedan ver el listado de materiales que vamos a estar elaborando el día de hoy. Recuerden que ustedes pueden tomar fotografía a la pantalla o tomar apuntes allí en su agenda de manualidades y más adelante también van a poder ver este video paso a paso en nuestro canal de YouTube. Vamos a ver entonces el listado de materiales que vamos a estar utilizando el día de hoy. Vamos a tener para nuestra gruta, vamos a necesitar una imagen de la Virgen de medidas 10 a 15 centímetros, pero ya vieron que podemos cambiarla por la imagen que nosotros queramos. Vamos a necesitar lama o pasto sintético, un plato de icopor grande, colbón, silicona, tijeras, tela azul, vamos a utilizar también millaré dorado y lentejuelas de estrella pequeña. Adicional, vamos a utilizar follaje, flores pequeñas en porcelanicrón, arena o gravilla, papel de cocina o servilletas, una botella grande de gaseosa no retornable, una botella pequeña de gaseosa o de malta, vinilo blanco, uy, yo había leído otra palabra ahí, Dios mío, Señor bendito, una vela LED de Navidad, luz blanca o luz azul. También pueden utilizar una vela artificial y palomitas en miniatura. Ahí está nuestro listado para el día de hoy. Y sin más preámbulo, porque como que estoy echando mucha carreta, vamos a empezar, tía, ¿con qué? Bueno, ya tenemos una botella de gaseosa grande, lisa. Entonces vamos a prepararla. Le vamos a quitar la parte del cuello de la botella. Con mucho cuidado le hacemos una aberturita. Así. Así, calculando que esta parte no se nos vaya a dañar porque es importante que nos quede lisita. O sea, solo le quitamos como el piquito de la botella. El piquito de la botella. Bien redondito que no se nos vaya a quedar feito. Ya. Listo. Ve, queda así. Luego vamos a medir el tamaño de la Virgen. Si nosotros queremos una virgencita de este tamaño, entonces vamos a calcular aquí lo alto y acá. Entonces vamos a hacerle aquí la marca del tamaño de la casita, de la puerta. Acá. Acá. ¿Lista? Ahí. Y vamos a marcar. Vamos a marcar. ¿Te ayuda a tener? Sí. Listo. Gracias. Entonces, bien, bien cuadradito. Ya. Y vamos a marcar. Como el hacer como un croquis, como calcar la puertica, ¿sí? Para poderla cortar. Porque así se nos facilita cortarla mejor. Ya. Y aquí, entonces ya llegamos acá. ¿Listo? Entonces ya marcamos. Listo. Entonces ya. Bueno. Vamos a hacer lo mismo. Con el bisturí vamos a empezar a hacerle. Ey, toca tener harta fuerza. Bueno, ahí, como el bisturí es tan peligroso, entonces lo vamos a continuar con la tijera. Una tijerita y se nos va a facilitar así.
Este trabajo tiene que tener uno mucha paciencia para hacerlo, porque no podemos decir que no podemos, porque tenemos que poder. Querer es poder, y ahí vamos. Ven. Eso es muy cierto. Bueno, por aquí ya nos dice Alexandra, simplemente divina. Luz dice, hermosa, gracias por compartir este proyecto. Nelly dice, qué hermosura. Nancy del Carmen dice, qué hermosa. Por acá dice Lilia, qué linda. Andrés también dice, saludos, qué belleza. Carolina dice, hola, hola, conectada. Bueno, recuerden que pueden reportar sintonía a través de nuestra línea de WhatsApp enviando sus mensajes de texto, notas de voz. Ya tenemos marcada la gruta. Bueno, ahora vamos a recortar esta parte, porque para esta virgencita está muy alta, entonces la vamos a recortar de acá, así. Ya. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Entonces, vamos a medir así. La casita se nos va a quedar más acorde a la virgencita. Ay, sí. Mira qué bonito. Ahí. ¿Ya? Perfecto, sí queda. Entonces, tenemos que pegar esta parte, la tenemos que pegar. Ay, la silicona. ¿Aquí qué te ayuda? La silicona está fría. Ah, está fría, esperemos entonces a que se caliente mientras tanto. Bueno, entonces mientras se nos calienta la silicona, vamos a preparar el material para cubrir la botella. Para este trabajo nosotros utilizamos varios productos de texturizar, pero nosotros podemos ser más prácticos y económicos usando el papel de cocina. Y vamos a rasgarlo. Además que el papel de cocina también es un poquito más grueso, ¿no? Sí, da más textura. O si no, podemos colocar también servilleta, pero para colocar servilleta ya serían entonces dos veces o tres veces de... Bueno, que sea ya bien tenemos gruesa. Ahí. Entonces, vamos a aplicar la silicona en esta parte. ¿Sí calentó ya? A ver, yo miro a ver si está caliente o no. A ver si está funcionando, maestro, yo miro. Porque dicen que la ley de Murphy. Ahí está, sí, ahí está prendidito. Toca esperar a que se caliente un poquito para que podamos hacer la unión de las piezas. Nada. Ya empezó a calentar, ve. Bueno. Siempre es que hay una falla, ¿no? Siempre pasa la ley de Murphy, tía, pero su merced, que es una mujer súper pila. Sí, aquí. No nos tenemos que dejar llevar de... Ay, pero no, pues tener paciencia y esperar, porque este trabajo es así. Bueno, entonces, la vamos a colocar a la tacita nuevamente, pero... Ahí. ¿Listo? De aquí atrás. Sí. ¿Listo? Ya. Perfecto. Ya nos quedó la casita. Ahora la vamos a cubrir con el papel o lo que nosotros queramos utilizar, texturizador o lo que queramos. Aquí le vamos a arreglar un poquito que quedó torcida. Allá va uno también viendo con cuidado en la casa. Y le va acomodando también. Ya. Bueno, entonces, vamos a cubrir la botella y hacerle una textura para que nos quede bonita la gruta. Vamos a utilizar colbón. Lo vamos a utilizar espesito. No lo podemos echar agua porque no nos va a pegar igual. Tiene que ser espesito. Y vamos a cubrir con colbón de esta manera. Perfecto, bueno, recuerden todos ustedes
agregar y guardar el WhatsApp de Aprende y Venda para que también puedan ver los estados. Voy a empezar por aquí a leer, esto ha sido un éxito, hay muchísimos mensajes, así que bueno, voy a escoger por acá y dice, mi querida Miriam, un saludo especial desde Pamplona, norte de Santander, de la familia Villamizar, felicidades. Qué lindo, un saludo, muchas gracias por la conexión. Por aquí también están, dice, buenas tardes, reportando sintonía desde Sabana de Torres, hermoso proyecto el día de hoy. Muchas gracias por traer a las mejores talleristas para enseñarnos, éxitos y bendiciones. Están muy conectadas, a ver, vamos a leer uno más. Ay, Dios mío, gracias, estoy yo también emocionada hoy. Primero que esté mi tía Miriam acá. Segundo, es una ocasión muy importante para celebrar el empoderamiento de las mujeres, no solo en Colombia, sino también en el mundo. Y tercero, pues hoy estrenando nuestra línea de WhatsApp, que todas ustedes y todos ustedes emprendedores estén conectados, realmente me emociona un montón. Por aquí dicen, buenas tardes, soy María, para felicitarlos por esos programas tan maravillosos. Mi pregunta, saluditos para todos y gracias por estar en sintonía, una oración para todos ustedes, así es, muchísimas gracias. Por aquí vamos, recuerden que son solo mensajes de texto, por favor. Bueno, seguimos. Listo, perfecto. Y ahí lo vamos pegando aquí todo. Aquí colocamos, pero, si bien al borde, y le vamos a hacer como arruguitas. Los deditos los vamos corriendo y le hacemos la forma que nos quede unido. De este a este nos queda unido y le vamos siguiendo los prensecitos. Así. Y se va pegando. Y se va pegando. Y uno a veces que se complica tanto para poderle darle texturas a las cosas. Sí. Por bueno. Acá nos dicen, qué belleza, el reciclaje es lo mejor, así es. Seguimos. Otra tirita y le podemos ir aplicando polvón para asegurar las partes de las orillas. Así. Ya. Aquí pueden utilizar también polvón escolar o polvón así fuerte. Yo creo que es mejor fuerte para que nos dé una textura gruesa, de pronto el escolar es como muy suave. Perfecto, ahí está. Bueno, aquí seguimos hasta continuar todo el cubrimiento de la botella. Por aquí dicen, gracias Jazz por traer este lindo proyecto desde Bucaramanga, saludos, Dios te bendiga, saludos a la tía, así es, ella ya se nos quedó la tía Miriam. Se me agrandó la familia. Así es. Bueno, este es un poquito demoradito, pero bueno, si lo hacemos con paciencia. Con paciencia y dispuestos a que lo vamos a hacer, lo logramos hacer. Son proyectos a los que hay que dedicarle tiempo. Sí. Además que me gusta porque lo puede hacer uno en familia. Sí, claro. Esto es un trabajo especial para calmar uno las enfermedades. Arte terapia, que dice. Sí, señora. Uh-huh. Si uno esté ocupado haciendo algo, marcha uno bien. Creo yo. Bueno, vamos a aplicarle polvón en contorno. Por acá dicen, un saludo para Miriam desde el barrio Castilla, gracias por compartirnos tu arte, orgullosos todos los que pertenecimos a la tercera edad, eres mi persona favorita. Ave María, ay, qué Dios bonito, mío. Muchas gracias. Vio, después me dice que no, usted es la persona favorita de muchos de nosotros. Sí, bueno, seguimos cubriendo la botella. Es un poquito complicado, pero yo creo que esto que estamos haciendo es la base del trabajo. Entonces no nos preocupemos porque lo demás viene más suave. Qué hermoso. Bueno. Y así se va llenando toda la botella. Toda la botella la vamos a cubrir.
Perfecto. Recuerden ustedes compartir a través de las diferentes redes sociales y estar conectados con nosotros. El día de hoy estamos trabajando un proyecto de reciclarte, estamos trabajando una hermosa gruta para que ustedes puedan allí colocar a nuestra Virgen. Aquí que tenemos ya el proyecto, ese también viene con luz y todo, ¿no, profe? Sí, 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 él tiene su lamparita. Y si su merced le levantamos la coronita, eso es una botella también. Mira qué bonito, porque todo sirve, absolutamente todo lo que tenemos allí en casa nos puede servir. Por aquí dicen, qué increíble proyecto, está maravillosa la iniciativa, la creatividad de la profe invitada es increíble. Así es, muchas gracias por esa conexión. Muchas gracias. Bueno, ya casi la completamos. Y ahí vamos colocando. Por acá dice Amparo Buitrago, saludos desde Bogotá, felicidades, reciba toda mi admiración por realizar tan bello proyecto. Muchas gracias. Ahí están muy conectadas. Bueno. Y aquí lo seguimos. Recuerden ustedes que si de pronto llegan un poquito tarde a nuestra transmisión, hoy en la noche o mañana en la mañana también se repite nuestro programa y en un par de días lo van a encontrar a través de nuestro canal en YouTube, nuestro numeral en redes sociales, yo soy Aprenda y Venda. ¿Listo? Le cortamos. Sí, vamos a cortar mejor. Si uno quisiera de pronto utilizar también, no sé, pienso yo para texturizar, periódico, ¿se podría? Sí, claro, sí. O papel seda también, si quieren darle pronto color. Sí, claro, claro. O hay una pasta que se llama pasta para relieve. Y lo pueden utilizar. Entonces, ahora le vamos a dar una capita de colbón parejito. Parejito, para que las arrugitas no se nos vayan a desbaratar. Listo, perfecto. Bueno, continuamos entonces. Continuamos, Yasmincita. Entonces, vamos a utilizar la tela. Ya tenemos cubierto y le hemos dado ya una segunda mano con colbón y está muy durita, vea. Entonces, así podemos continuar. Vamos a colocar la tela sesgada. Vamos a cortar un sesgo así. Vamos a medir el tamaño de la gruta. De acá abajo 32, y le podemos dejar 10 centímetros de más para poderle hacer también la textura a la tela. Vamos a marcar. Listo. Mientras marcamos y vamos haciendo aquí la medida que la estamos viendo en cámara, vamos a escuchar un mensaje de voz que nos han enviado por aquí, a ver. Listo, y nosotros aquí. Buenas tardes, qué chévere la línea de WhatsApp para comunicarnos mucho más fácil. Muchas gracias a Aprenda y Venda, a su presentadora, a las talleristas que llevan al canal, por todas las cosas tan bonitas que nos enseñan. Me alegra mucho que nos podamos comunicar por este medio muy chévere. La tallerista de hoy está increíble, toda linda, toda bella, con qué amor que está enseñando las cosas, me encanta. Reporto sintonía desde Recodo Fontibón, mil gracias. Ajá, muy lindo mensaje, muchísimas gracias. Recuerden que leemos sus mensajes de texto y escuchamos sus notas de voz, las notas de voz así bien corticas y rápidas para que podamos escucharlas todas con esta nueva innovación que ahora tenemos porque ustedes lo pidieron y aquí en Aprende y Venda queremos brindarles lo mejor. Y oigan, yo quiero aquí, mientras vamos marcando la tela y echando chisme, primero voy a hacer una pregunta. ¿Qué tipo de tela estamos utilizando? Este es satín. Satín. Podemos utilizar cualquier clase de tela. Hasta la tela quirúrgica nos sirve. Ajá. Y nos queda muy bonito también. Bueno, entonces ya tomamos la medida y le vamos a cortar esta parte que es el cuello. Ya ahorita miramos cómo nos queda.
Entonces vamos a cortar la parte del cuellito así, listo, y vamos a sacar la parte de acá. Perfecto. Bueno, por acá dicen, mi respeto, qué hermosa profesora, personas como usted nos fortalecen. Así es, qué bonito mensaje. Y quiero contarles algo muy importante también para todas aquellas personas que en algún punto de su vida dicen como que no, como que ya voy a desfallecer, como que ya no puedo más. Oigan, miren, la tía Miriam, la profesora Miriam, que hoy está invitada, yo le digo tía Miriam de cariño y así le decimos muchas personas que estamos en las manualidades, ahorita está haciendo una labor muy bonita, está dictando clases en labor social en la cárcel de mujeres aquí en Bogotá, ¿no? Sí, sí, Tanisita. Ese es el pensado de llevar a la cárcel de mujeres estos proyectos que son muy importantes para ellas también. Miren, qué bonito también hacer de nuestro arte labor social. Entonces, nos queda así. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Entonces, vamos a coger la botella y la vamos a colocarle bastante colbón también. Por dentro, mucho colbón, espesito. Y le vamos aplicando allí. Sí, esto es casi igual al encolado, sino que no vamos a encolar toda la tela así, sino la vamos a colocar por partes. Listo. Y este es en la parte de adentro. En la parte de adentro, que es haciendo el cielo para la gruta. Ah, o sea, este es como el fondo de ella. El fondo, sí. Listo, perfecto. Bueno, por aquí también dicen, un saludo para la tía Miriam, de parte de todos sus sobrinos, en especial de Luisa, que estamos conectadas viéndola aquí en Teleamiga. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, entonces, vamos a colocar la tela, la parte brillante para arriba, y la vamos a colocar así. Primero vamos a colocar la parte del cuellito. Entonces sacamos las dos punticas acá, poquito, y la vamos sacando acá, la otra y la otra. Listo. Entonces aquí le vamos a colocar un poquito de silicona y le vamos dando la vueltica acá, acá, para cubrirle esta parte. Entonces, silicona en la parte superior y en la parte interna, colbón. Por aquí dice, felicitaciones por esas manos tan maravillosas, Margot desde Bogotá. Por acá también nos dicen, magnífico trabajo, felicidades, soy Magali desde Pasto. Muchas gracias. Gracias por esas bonitas conexiones. Ya cubrimos el cuellito de la botella. Eso es lo que es más importante ahorita. Entonces, vamos a buscar abrir la botella. Siempre se llena uno la mano de pegante. Eso pasa, ¿verdad?, cuando nosotros estamos trabajando manualidades. Entonces, vamos a colocar la mano y vamos a hacer las mismas arruguitas que hicimos con el papel, la vamos a hacer con la tela. ¿Sí se ve? Sí, ahí se está viendo perfecto. Bueno. O sea, para darle textura también en la parte sí, interna, para porque que es nos como quede el cielo. Como nubes, como el cielo. Acá. Acá. Perfecto, aquí está. Por acá también dicen, señora Miriam, hermoso proyecto, gracias por compartir sus conocimientos. Azucena desde Bucaramanga. Bueno, la idea es esa, compartir. Uno tiene que compartir lo que sabe.
Así es, me contaban también que en el conjunto donde tú vives realizas actividad y que también dictas clases. Ese es el proyecto que tenemos de trabajar con las señoras para que tengan unas ideas para cómo ayudar, cómo trabajar, cómo ocupar el tiempo. Desde la casa. Desde la casa. Bueno, aquí. Todo esto es de paciencia, todo esto es de paciencia. Bueno, ya quedó la tela pegada. Por acá también nos dicen, buenas tardes, un saludo para la tallerista invitada, para la presentadora, el Señor bendiga sus manos, qué manualidad tan hermosa, señora Miriam, qué belleza ese reciclaje, las veo desde Medellín. Muchas gracias. Bueno, esta es la idea, que nos quede así. Que quede ahí al fondo. Mira. Bueno, ahora nosotros tenemos unas estrellitas de lentejuelas, y las vamos a colocar en el fondo. Bien. Aquí está. Le vamos a colocar estrellitas. Esto es muy bonito porque es muy curioso, muy delicado. Le pone una de las estrellitas así. Para que le dé también brillito en la parte de atrás. Ustedes pueden también cambiar los colores. Ya nos explicó también que pueden cambiar ustedes la tela. Sí, o tiene otra idea, colocarle murano, por ejemplo, o ponerle una tela con brillo, con lentejuelas, con eso ya la venden. Con escarchas lista, también. ¿Sí? Con escarchas. Si nosotros estamos utilizando reciclaje, entonces le ponemos cositas que nos salgan económicas. Así es, por acá nos dice Norelia también. Saludos desde Medellín, excelente idea la del WhatsApp, felicitaciones por el programa. Así es, siempre queremos ir mejorando un poquito más para brindarles lo mejor a todos ustedes, los emprendedores, y estamos agradecidos porque nos estén acompañando siempre aquí en nuestro programa que realmente ha sido creado para todos ustedes, para que juntos podamos emprender y aprender. Bueno, aquí, ahí está. Entonces, aquí le vamos a rematar con la tijera, le vamos a cortar esta partecita y vamos a rematarlo con silicona. Para nivelar como esas mechitas que se le salen a la tela. Sí, además esto va tapado ahorita. Listo. Entonces vamos a colocar un poquito de silicona. Y lo vamos a rematar hacia arriba. Listo. Ahora este. Y miren cómo es tan bonito que todos estos materiales muy probablemente nosotros lo tenemos en la casa. Las botellas, el papel, los retazos de tela y absolutamente todo lo podemos organizar. Esta es una excelente idea, sí. Y más ahora que viene nuestra Semana Santa, entonces es importante que podamos nosotros realizar estos proyectos. Miren que una manera muy linda, porque en Semana Santa ustedes pueden obsequiar, pueden organizar su casa o pueden también vender. Listo. Entonces ya le tenemos lista la... Y le aseguramos que nos quede pegadita la tela en la parte de adentro. Ahí quedó, miren cómo quedó de linda. Bueno, ahora vamos a utilizar el millaré para seguir la decoración. Bueno, por aquí Noemí Ortiz reporta sintonía, también Nubia del Valle del Cauca, muchísimas gracias por esa conexión. Aquí le vamos a colocar silicona y le vamos a colocar el millaré que nos quede
un poquito fuera de la... ¿Del borde? Del borde, sí, para que nos cubra bien. Bueno. Ah, bueno, mira. Y esto le va dando también de una forma rápida un toque más coqueto, como decimos nosotros. Bueno, perdónate. Así. Bueno. Bueno, por aquí vamos a seguir leyendo algunos mensajes que nos llegan. Por acá dicen, hola Jazz, un saludo para la tía Miriam. Ustedes saben que a mí también me encanta el reciclaje y hay que cuidar el planeta. Alba, desde Medellín, muchísimas gracias por esa conexión. Ahí estamos. Y todos estos proyectos a propósito, bueno, tú dictas las clases y todo y también los vendes. Sí, claro. Hacemos cobrando y hacemos también talleres gratis. De labor social. Depende el grupo de señoras o también hacemos talleres gratis. Bueno, eso es muy bonito para que ustedes lo tengan en cuenta. Sí. Recuerden visitar nuestra página en Facebook, Teleamiga, o nuestra página también Aprende y Venda, que allí estamos, miren. Bueno. ¿Ves? Lentejuelas también se puede colocar ahí, ¿cierto, profe? Es lo que queramos. Lo que queramos le podemos colocar. Entonces ya vamos con la casita así. ¿Listo? Bueno. Opinen entonces, ustedes cómo va quedando, qué tal. Tenemos las palomitas. Le vamos a colocar unas palomitas también. Vamos a mirar dónde le ponemos las palomitas a la Virgen. Para acompañar también la decoración. Aquí simplemente son ideas, ustedes pueden tomar la idea que deseen para poder realizar la decoración, millarel, lentejuelas, pueden trabajar con encaje, ya dimos ideas también con el papel. Si tienen alguna pregunta, pues también la pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Por acá nos dicen, buenas tardes, qué belleza de programa, los veo hace muchos años, bendiciones para todo el equipo de trabajo desde Fusagasugá, Cundinamarca, Yolanda. Qué bueno que nos podamos comunicar por este medio. Muchas gracias, súper contentos. Muchas gracias. Bueno. Aquí están las palomitas. Aquí palomitas. Además que para la época está súper bonito. Bueno, dejemos las palomitas. Si queremos ponerle más, le ponemos más. Por ahora dejémoslo así. Listo. Ahí está. Aquí tú. Ya. Listo, aquí está. Bueno, ¿con qué continuamos ahora? Entonces vamos a continuar. Esta partecita de acá le vamos a cubrir con unas piedritas que se llaman, ¿cómo se llama esto? Marmolina. Y la marmolina también se encuentra en colores, ¿no, profe? No, pero eso no hay necesidad de que sean colores. Es para poder que la Virgen quede paradita, porque en la base de la botella no nos puede pegar y nos queda muy... Bueno, las piedritas ayudan a nivelar y a pegar la Virgencita, sí. Entonces, con el solo colbón basta. Ya. Entonces, ahora sí le agregamos las piedritas así. Mira aquí. Por aquí dice, gracias por compartir sus conocimientos. Saludos desde Chachagüí, Patricia Murillo. Gracias. Vamos colocando. Este proyecto también está como para que uno se haga una tardeada, se sirva un cafecito, trabaje. Sí. Esto es muy divertido. Listo. Entonces, vamos a dejar un ratico que seque, que peguen las piedritas. Mientras tanto, continuamos con... Entonces, este lo traemos para acá mientras va secando. Sí, listo. Vamos a trabajar ahora el plato.
Es un plato desechable. Aquí. Lo mismo. Vamos a trabajar con colbón en abundancia. Así. Aquí recordamos que estamos trabajando en una botella no retornable, como de un litro más o menos, ¿no? No. ¿O más grande? 3 litros. ¿3 litros? ¿De 3 litros? Ok. ¿Y la medida de la imagen que estamos trabajando hoy? Tiene 12 centímetros. 12 centímetros, perfecto. Regresamos a esta parte de Aprende y Venda. Aquí ya nos estaban preguntando a través de nuestras redes que si se puede pintar con algún tipo de acrílico, y sí, ¿cierto? Sí, se nos está olvidando ese detallito. Cuando ya la botella está sequita con el papel, le vamos a aplicar vinilo. Si nosotros lo queremos de color, le podemos colocar color. Si lo queremos blanco, pues blanco nos va a quedar. Entonces ya así. ¿Listo? Es al papel, lo pueden pintar. Ahí está la respuesta, sí se puede pintar. Sí se puede pintar. Bueno, aquí tenemos el pasto o lama acrílica, sintética. Bueno, entonces, la vamos a colocar, como ya tenemos harto pegante, lo vamos a colocar así. Ahí vamos colocando entonces. El pastico. Listo. Y yo tengo, profe, que está buscando, tía. De que yo se lo tengo, usted sabe que yo soy su asistente. Aquí está. Estaba asustada. Bueno, entonces ya tenemos bastante lamita pegada al plato. En el centro no le vamos a aplicar mucho porque viene pegada la virgencita ahí. Uh-huh. Listo. Ya. Listo. Yo te recibo. Por aquí nos preguntan que qué tipo de colbón se está utilizando. Bueno, es el colbón a la elección de cada uno de ustedes, pero preferiblemente uno que sea de cobertura profesional para que pueda quedar bien, bien pegadito. Vamos a escuchar otro mensajito que nos enviaron, así que a ver quién está por aquí. Buenas tardes. Ay, qué tan linda esa tallerista, hermosa, espectacular. Con esa paciencia que nos brinda ese taller de reciclaje. Qué maravilla, muy importante el compartir que ya tiene con nosotros con este reciclaje. Muchas gracias, feliz tarde. Gloria. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias. Así es, qué bonita. Bueno. Bueno, por aquí nos están preguntando que cómo hacen para contactarte, dónde te pueden escribir. Ah, bueno, aquí está, miren. Ella me dice, yo hoy soy su asistente, entonces, vale, cuidado, si ustedes quieren escribirle a la tía Miriam, entonces ustedes le pueden escribir al siguiente número, 300-363-6667. Listo, aquí entonces ya la vamos a pegar. Ya la vamos a pegar. Entonces, nosotros trajimos unas piedritas y le vamos a colocar al lado de la botella y del plato para poderla sostener. Además que son decorativas también. Miren que uno puede hacerse muchos accesorios para poder darle vida y decorar esta gruta que hoy estamos trabajando. De verdad que está muy, muy, muy bonita. Así. Mira, ya me insisto así. Bueno, ¿la volteamos? Sí. Aquí las piedras están pintadas de amarillo, pero las pueden colocar del color que quiera o la que ustedes consigan. En una floristería las venden, se llaman piedritas para decoración. Aquí dice, buenas tardes, soy Esperanza, saludos desde Bogotá, un proyecto muy lindo. Por acá nos dicen, yo soy Aprende y Venda, saludos desde Medellín, un proyecto espectacular, Lina. Más colbón. Recordamos por acá que, bueno, ya nos lo explicaron nuestra profe Miriam el día de hoy invitada,
estamos trabajando en una botella plástica no retornable, más o menos de unos 3 litros. También estamos trabajando en un vaso plástico, en un plato plástico, para que ustedes lo tengan en cuenta. Ya más adelante, recuerden que esta noche o en la mañana se repite el programa para que puedan volver a ver el paso a paso y que en un par de días lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, Teleamiga. Bueno. Entonces, llegamos allá. Vamos a listar, ahora sí que la piedrita ya secó, entonces vamos a aplicar más colbón y vamos a aplicar bastante al interior de la casita. Por acá dice, soy María, yo soy Aprende y Venda, me encanta el programa desde Medellín, nuestra gruta, la gruta. Entonces, ahora sí vamos a colocar la virgencita. Ahí. Y la vamos a dejar quietica. Aquí ya tenemos bien rematado acá. Entonces, vamos con la botella de gaseosa de Coca-Cola. Vamos a cortarle por esta parte. O sea, aquí en esta parte se corta es la colita. La colita para hacerle la coronita. Continuamos y el día de hoy de verdad que agradecerles por esa participación tan activa que han tenido a través de nuestro WhatsApp. Por aquí dicen, la creatividad definitivamente es increíble. Gracias por inducirnos a utilizar el reciclaje y darle una segunda vida a los materiales. Ahora vamos con la copita. Bueno, tenemos de la botellita, vamos a sacar la colita de la botella, así. Vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con la botella, la vamos a cubrir. Por el tiempo tan cortico, yo la traigo adelantadita. Entonces, primero le vamos a colocar la lamparita, y encima le vamos a colocar su copita. Aquí que la copita, recordamos, es exactamente el mismo proceso que se hizo para realizar la gruta. Entonces, acá en esta partecita nosotros le vamos a colocar follaje. Y florecitas para que quede. Y florecitas. Lindo. Aquí ya la decoración que nosotros queramos que se nos ocurra más, tengamos más ideas, pues entonces le colocamos. Aquí esto ya es. Bueno, recuerden que ustedes pueden contactar a la tía Miriam en el número 300-363-6667. Acá. Y aquí le vamos a colocar florecitas. De las color, que queramos. Puede colocar una, sí. Las que queramos. Quedó muy, muy lindo el proyecto del día de hoy. Así. Si nosotros queremos colocarle en el orillo del plato, le vamos a colocar más piedritas, nos queda muy lindo. Vea, así. Así. Por todo el contorno. El tiempo no nos da para poderlas pegar, pero la idea es colocarle las piedritas, sí, en contorno. También es lindo las piedras, porque las piedras de pronto ustedes las pueden recoger. A veces, eso es de todo cachaco que se va para la costa y se trae las conchitas también. Sí, las piedras, sí, las pueden pintar, se las pueden colocar, reciclar. Nosotros podemos colocarle florecitas de estas también. Bueno, aquí ya es decoración al gusto. Esta partecita ya es creatividad de cada persona. Así es, ¿qué tal les parece? Y miren que, y también la luz, pues la luz, recuerden que es una luz LED, ustedes la pueden colocar del color que ustedes quieran, la luz está aquí en la parte superior, aquí por el tema de las cámaras no se nos ve muy bien. Pues mi tía Miriam, quiero agradecerte inmensamente, estoy supremamente orgullosa de ti. Sabes que me voy a llorar porque fuera de cámaras hemos compartido mucho y que eres una inspiración para mí, para muchos. Gracias por haber venido hoy. Yanecita, gracias a usted. Te amo con todo mi corazón, de verdad que sí. Es muy lindo poderte tener acá. Es un ejemplo para todos.
A ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Se me quiebra la voz. Recuerden trabajar con amor, honestidad y respeto. Yo soy Jazz Schuller y nos vemos en un próximo Aprende y Venda aquí en el mundo maravilloso de las manualidades. Chao.